Radioteatro El Navegante. Cuenta la historia de Manel, un joven que emprendió la travesía entre Buenos Aires y Europa con una pequeña embarcación, con el fin de unir ambos puertos y conocer la historia de su familia. Su madre biológica, Montse, una mujer idealista, comprometida con su pueblo, y de su abuela catalana, de familia de pescadores tradicionales del Mediterráneo. El Navegante, un viaje en el tiempo más allá del mar. Al parecer, los problemas de Manel no eran solo de papeles. El barco tenía una antigua denuncia que le costaría a Manel más de la mitad de sus ahorros, pero recuperar la libertad. La libertad no tiene precio. El derrotero de la detención le costó, además de dinero, perder más de 5 días de viaje. Eso angustió a Manel más de la cuenta y sintió que no debería por ningún motivo abandonar su sueño. Manel vuelve a revisar la meteorología. Tiene cierta prisa por alejarse de las costas uruguayas. No es que tenga rencor con ese noble pueblo. Reconoció en ellos una extremada amabilidad y una educación sobresaliente. Démosle un poco de colorido a esta mañana, una despedida de la queridísima y melancólica costa uruguaya. Adelante, operador. La calle Durazno, hacia la intemperie. De dulce diciendo, de humedad saliendo, abierta las olas, palomes y blancas. De la playa chica, que muere en el gas. La calle Durazno, muere sin saberlo. Cuando se ilumina, toda de lila. El pleno diciembre, a la hora más lenta. La siesta obligada, de jacaranda. La vida como siempre dura. Permítanos realizar este viaje, esta navegación por las costas y las márgenes perpetuas de los sueños. El afán de la tía por cocinar era casi devocional. Qué arte tan efímero y fascinante es la cocina. Elevo este trozo de pan para los pobres y quizás algunas migajas para algunos pocos de los buenos ricos. Vamos pronto, Manel, a poner la mesa. Ya llega. ¿Qué comemos? Bondiola a la mostaza con papas fritas. ¿En cuánto llega? Estoy ansioso. Vendrá en el momento que tenga que venir, Manel. Las cosas a su tiempo, a su debido tiempo. Tía, ¿qué es sobre lo que quieren hablarme cuando llegue papi de alta mar? Paciencia, Manel, paciencia. Si el mundo entendiera el don de la paciencia, tantas cosas nefastas se evitarían. ¿Sabes el tiempo que tiene que dedicar un piloto de avión antes de su primer vuelo? ¿O el estudio y preparación de una actriz profesional para poder memorizar la letra de una obra, interpretarla, para luego jugarla en la escena? No podría ser actor, me da miedo que me miren. Pero sí piloto, adrenalina. Mi nave se llamaría así, Fuego y Furia en el aire. Muy largo para nombre de nave. No, yo le pondría adrenalina, solo adrenalina. Con eso está bien. ¿Y eso? Un perro, acá en la puerta. Perdón, Victoria, yo sé que no crees que muchos no te gustan, pero hacía un frío de locos, de esos que te duelen los huesos. Y bueno, lo encontré abandonado en el playón del astillero. Es para Manel, un regalo, che. No, me muero. ¿Para mí? ¿Un perrito? ¿Para mí? ¡Qué alegría! Con lo que me gustan. Papucho querido, un perrito, ¿cómo se llama? ¿Cómo le ponemos? ¿Esta era la sorpresa de lo que me iban a hablar? Gracias, viejo querido. Gracias, tía, me lo llevo a la puerta para que lo vean mis amigos. Es el mejor regalo del mundo, Fito, bandera, julepe, morcilla. Miren lo que tengo, un perrito. Lorenzo, te voy a matar. ¿Quién se va a ocupar cuando vos no estás? Porque son muchos los días que no estás. Bueno, Manel ya está en condiciones de hacerse cargo, es un hombre. Tiene el deber de ser responsable. Sin deber de ser, pero por favor, Lorenzo. ¡Ay! ¡Sácamelo de acá! ¡Ay, no, no! No me gusta que me chupe la cara. Te está reconociendo, no seas tan fría. Fría, fría. Habló el témpano. No vas a poder suplir tu ausencia, ni la verdad, con un perrito. Es un colchón, un atenuante, una caricia para Manel. ¿Qué comemos? Me muero de hambre. Ok,
Ok. Pero no vas a poder evitarlo, ¿eh? Después de comer, entonces, se lo decís. No. Hoy no va a poder ser. ¡Basta de vueltas! Victoria. ¡Victoria! Cuando me decís así, se viene algo malo. No, nada tan malo. Bueno, en realidad la invité a Amalia. Viene para el postre y trae trufas. ¡Ah, lo que faltaba! Ahora invita a gente sin avisarme. Pero es tu amiga. Y encima traes un perro que voy a tener que criar y cuidar yo. Insólito. Es el peor día de mi vida. Ya tengo el nombre. ¿Cuál? Lo que comemos hoy. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué decís, Manel? Bondiola. El perrito se llama Bondiola. Ah, lindo nombre. Me gusta. Ah, menos mal que venía para el postre. Y bueno, se habrá adelantado. No. Este no es perrito. No tiene... ¿Cómo no tiene? Es nena. Hola, buenas. ¿Cómo están? Traje trufas. Y güey, que se llame Trufa entonces. Trufa, vení. Tomá, vení con Manel. Pero Bondiola también es nena. Y me gustaba más. Más que le pongan como quieran. ¿Cómo estás, Amalia? ¡Ay! ¡Qué linda! ¡Me muero! ¡La puedo tocar! Una leve brisa cubre el rostro de Manel. Y una gaviota se posa sobre la proa del barco. Y esta le trae el recuerdo de su madre. Porque si bien nunca la conoció, logró armarse una imagen muy clara por todo lo que su padre le contó. Como la afición que ella sentía por algunas corrientes filosóficas e ideológicas, la lucha de clases y una agigantada manera de amar, un tipo de poesía más bien conocida como haikus. Porque además de sus provisiones, Manel se llevó 6 botellas de whisky y esa noche, mirando las estrellas, comenzaría a vaciarlas. Dolores. Ay, Dolores. Dolores del mundo. No, mejor no. No, dolor. Entonces, a ver. Dolor del mundo, nadie lo puede sanar, ni dioses, ni rey. Manel bebe el último sorbo de esta botella y... Simplemente mientras ríe, mira las estrellas, como hacen los artistas. Como hacen los poetas. Vámonos entonces, señor operador, con esta rápida reflexión de esta amada mujer y un regalito de canción. De parte de mi leyenda, ¿eh? La valentía de hacer muchas cosas, yo pienso que no es ni valentía ni cobardía es hacerlas. Tener el valor y cuando se va tras de la verdad, con la verdad por delante, llega donde tú quieres llegar, sobre todo en la cosa del canto, en todas las artes, pero especialmente el mensaje del cantar. Amo en ustedes una cosa muy importante, que no me quieren por lo que soy, sino como soy. Que eso es lo que yo agradezco. Llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona picante. Pero sabroso, yo soy. El Navegante, un viaje en el tiempo más allá del mar. Una producción de las cooperativas El Descubridor y Radiográfica. Con la actuación de Ingrid Pelicori, Manuel Callao, Raúl Rizzo, Alejo Ortiz, Anaí Gada, Pablo Drigo y elenco. Relatos, Carlos de Martino y Ana Carela. Dirección, Carlos de Martino. Operación técnica, edición y musicalización, Julián Pelliza. Dramaturgia, Emiliano López. Locución, Mario Sadras. El Navegante. Radio Teatro.